Yo soy Catarina Cuellar y soy asesora de género y salud en la Organización Panamericana de la Salud, en la OPS, y voy a estar moderando la actividad de hoy. Es este el panel de la OPS sobre el liderazgo de mujeres en y para la salud la aceleración de la igualdad de género en el contexto de COVID-19. Antes de comenzar, permítanme recordarles a todos que estamos usando diferentes plataformas, Zoom, Facebook, Twitter, y que hay interpretación simultánea al inglés y al español, lo cual se puede activar en el fondo de la pantalla con el botón de idiomas. Este evento también se está transmitiendo en vivo por YouTube y ojalá manden sus mensajes, sus comentarios. Eh, por chat. En honor del de Día Internacional de la Mujer, hoy tenemos un grupo de panelistas muy distinguidos de la región y también están de anfitriones la alta jerarquía de la OPS. Eh, tenemos la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carisa Tien. Tenemos a la directora adjunta de la OPS, la señora Merilú Valdés. Y los panelistas. Tenemos a la alcaldesa de Bogotá, Colombia, la doctora Claudia López Hernández, que está a punto de unirse al grupo. Tenemos a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de la Mujer, Alejandra Mora Mora. Y también contamos con la presencia del presidente de la Universidad de Miami y exministro de Salud de México, el doctor Julio Frank. Habrán visto ustedes sus biografías en la página sobre educación y así conocen las contribuciones que han hecho al campo. Además, van a ver los diferentes mensajes desarrollados en torno a este tema. Tenemos un informe nuevo del equipo de la pandemia que se llama diferencias sexuales en las Américas de enero 2020 a enero 2021. Es difícil para nosotros recordar cómo estábamos hace apenas un año antes de que empezara la pandemia. Yo estaba con mi hija celebrando el Día Internacional de la Mujer visitando un museo y ahora en este año, incluso en... El mejor de los casos, vamos a estar haciendo cola en los sitios de vacunación o nos estaremos registrando en línea tratando de idear planes para el segundo semestre del año. De modo que tenemos que tener conciencia, aún no hemos salido de la pandemia y hay un tema que exige más atención y es el liderazgo mayor de la mujer en el campo de la salud y para la salud en el contexto de COVID-19. De modo que empecemos. Invito a la doctora Carissa Etienne, directora de la OPS, a que nos dirija algunas palabras. Señora directora, tiene usted la palabra. Gracias, Cathy. Distinguidos invitados, colaboradores, alta administración, miembros de la OPS, aquellos que nos acompañan por los diferentes medios sociales. Muy buenos días y una calurosa bienvenida al panel sobre liderazgo de la mujer en el campo de la salud y para la salud. Especialmente quiero dar una especial bienvenida a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López la secretaria ejecutiva Alejandra Mora Mora de SIM y al presidente Julio Frank de la Universidad de Miami. Tenemos gran paridad de género para esta mesa redonda y me honra invitarlos hoy a discutir un tema de gran relevancia, no solo para las Américas, sino a nivel mundial. Y en estos días horribles de COVID-19, días que seguimos viviendo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el papel que han desempeñado para enfrentarse a esta pandemia y es más el papel que ustedes han desempeñado como mujeres líderes y como promotores del liderazgo de la mujer. Estamos pasando por un momento difícil, sin precedentes, un momento horrífico. Esta pandemia ha cambiado vidas, economías, sociedades, la interacción social y ha cobrado demasiadas víctimas. Hemos sido testigos de una amplia gama de respuestas, desde heroísmo a atención sin precedentes a la salud desde las autoridades de más alto nivel en los países. Un reconocimiento de que la economía, la salud, el bienestar social están interrelacionados. Y vemos solidaridad o a veces una falta de solidaridad, cosa que vemos ahora en el nacionalismo de las vacunas. Sabemos que hay muchas tragedias que aún no entendemos a cabalidad, tragedias que están aún por descubrirse. Por ejemplo, la naturaleza, el alcance de la violencia doméstica, la angustia mental y la extensión de la mala salud mental, el impacto social en niños y adolescentes. De nuevo estamos viendo la inequidad, la desigualdad, que son determinantes poderosos de la mala salud. Entendemos que el liderazgo sí importa y que el liderazgo compasivo, sensitivo, tiene que depender de la evidencia y las experiencias vividas. Y sabemos que las mujeres son líderes formidables. Nunca el liderazgo de la salud ha estado en el centro de nuestra atención. Nunca ha habido una necesidad mayor para que ese liderazgo sea incluyente y que represente a todos los afectos afectados en diferentes formas, incluyendo obviamente a las mujeres. Las mujeres están en el centro de la pandemia. Y deberían estar en el centro de las respuestas a todos los niveles. Las mujeres representan la gran mayoría de los trabajadores sanitarios. Son las cuidadoras en sus hogares, muchas son mujeres jefes de hogar y también son fuente principal de ingreso para muchos hogares. Mucho de este trabajo se hace sin remuneración o las mujeres son parte de la fuerza laboral informal. De hecho, las mujeres están en el meollo de la respuesta y sin embargo no están representadas proporcionalmente en el liderazgo nacional o mundial de la salud. La Fuerza de Trabajo Interamericana sobre el liderazgo de la mujer informa que en América Latina nueve de diez enfermeras son mujeres. Pero ocupan tan solo el 25% de las posiciones ejecutivas en los hospitales. Como directora de esta organización de tanto prestigio, la Organización Panamericana de la Salud, sé que tengo suerte y que es un privilegio ocupar este cargo. Soy muy consciente de que llevo la carga de asegurar que las voces de aquellos que sufren tienen que ser oídas y. Es eso, especialmente el caso de las voces de las mujeres. Falta mucho para que termine esta pandemia y necesitamos a las mujeres no solo en las primeras líneas, sino en posiciones de liderazgo. Al contemplar y prepararnos para el mundo post-COVID, tenemos la oportunidad de construir sociedades más, just más justas sociedades mejores, más resilientes, economías fuertes. Y para esto se va a necesitar la participación de las mujeres en todos los niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Instamos a los países a que desarrollen políticas no para las mujeres, sino que esas políticas las desarrollen mujeres. Se calcula que tan solo el 14% de las parlamentarias son mujeres en el mundo y estoy segura de que esa estadística se pueda mejorar. ¿Es esta otra oportunidad? ahora que estamos reconstruyendo después de COVID-19. Es una oportunidad para cambiar de paradigma y pasar a un desarrollo holístico y sostenible, cosa que todos ansi ansiamos. El desarrollo sostenible no es posible si se excluyen a las mujeres de las posiciones de liderazgo. Muchas gracias y estoy muy atenta a los comentarios de nuestros panelistas. Muchas gracias, doctora Tien. Muchas gracias por esa actualización y también por hablarnos del impacto. Y gracias por lo que usted dice como persona que encabeza el trabajo de esta organización en la región. Para seguir con nuestro debate, señoras y señores, vamos a abordar el tema del panel. Tenemos líderes diversos, muy conocidos y. Básicamente queremos tener una conversación. Vamos a empezar con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de la Mujer, CIM, de la OEA. Tenemos con nosotros a la señora Alejandra Mora Mora. Estoy segura. De que hay muchos niveles que explorar en el tema de hoy. Por favor, nos dice, ¿cuál ha sido su experiencia en términos de las respuestas nacionales a COVID-19? ¿Cómo el ser mujer ha influido en esa experiencia? Un saludo a todos los que me acompañan y a la doctora Etienne. Y principalmente las mujeres que nos están escuchando, un reconocimiento por el poder, por la resiliencia, por esa fuerza de las mujeres que hoy queremos hacer visibles. Eh, me pregunta sobre esa, esa experiencia de lo nacional y lo internacional para el liderazgo. Y quisiera eh, señalar que este mundo de lo nacional y lo internacional se relacionan e interactúan recíprocamente lo que pasa en los países, lo retomamos en el nivel internacional y así lo que nosotros construimos internacionalmente eh, permite mover lo nacional y sigue siendo lo internacional un motor de cambio. Lo primero que hay que hacer en el tema de los liderazgos es eh, hacer visible nuestros liderazgos. Es que ahí estamos, estamos listas, estamos tomando decisiones y que cuando no... Eh, está funcionando de esa forma. Cuando no nos están reconociendo, hay que interpelarlos y hay que denunciarlo. Y quiero decirles que como Comisión Interamericana de Mujeres hemos levantado la voz porque en la pandemia, en los comités centrales de crisis, eh, no fueron tan visibles las voces de las mujeres ni las presencias de las mujeres. De hecho, solo dos eh, ministras de la mujer en la región estaban ahí en los comités centrales de crisis y esto me parece que es un tema importante. ¿Por qué? Porque nosotras llevamos la agenda de las mujeres. A mí me gustaría decir que los hombres también la llevan eh, de la misma forma que las mujeres, pero no funciona así. Y lo otro que hay que hacer es llamar a los estados a que se pongan los lentes de género. No pueden seguir creyendo que todas somos igualititos, que no existen impactos diferenciados, que la vida y la historia de las mujeres está ahí y que eso eh, genera unos impactos diferenciados. Díganme si la pandemia de la violencia contra las mujeres y estar en la casa, eh, en, en nuestras burbujas, no significó un aumento en la violencia para quienes tenían al perpetrador de violencia también encerrado en la casa durante la pandemia. Díganme si nuestras eh, familias haciendo las mujeres el cuido y atendiendo todas las necesidades ahora con nuevas responsabilidades de cuido, con todo el tema de la educación, con todo el tema del de eh, cuidado de las enfermedades, de los enfermos crónicos, de las nuevas dependencias que tienen los adultos mayores, no está recayendo en las mujeres y si esto no debería pasar por un cuestionamiento por quienes diseñan la política. Y por eso el liderazgo de las mujeres nos toca ser las herederas de las luchas de las mujeres y llevar esta agenda fundamental, hacer visibles las desigualdades, entender las brechas, eh, 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 buscar las acciones afirmativas para compensar eh, este tema. Y aquí hay dos cosas fundamentales que hemos tratado de señalar. Uno, la importancia de resolver el tema estructural de los cuidados para que el statement quédate en casa en el periodo de recuperación no sea un mandato y tampoco podamos salir al mundo lo público al trabajo remunerado y esto es muy importante resolver el tema de los cuidados y hay mucho que hacer eh, también hemos señalado la importancia de asegurarnos que la violencia contra las mujeres cada día sea una responsabilidad de todas las personas y de los estados y que generen las políticas públicas también hemos hecho como Task Force interamericano sobre el liderazgo de las mujeres, una campaña llamando a los estados a la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones eh, y, y visibilizando las numerosas contribuciones eh, que las mujeres vienen haciendo desde los territorios. Ser líder no es solo quienes aparecemos en una camarita, que somos más visibles, quienes están representando los fruto la, de la participación política, son esas mujeres maravillosas que en las comunidades organizan sus entornos para resolver la salud y la vida de las personas. Las mujeres estamos cuidando y eso es lo que se ha demostrado en este periodo que se requiere, cuidar. La política tiene que cuidar nuestros liderazgos, son así, son empáticos, son transparentes y bueno, llamo como Comisión Interamericana de, de Mujeres a feminizar la, los espacios públicos y a feminizar con nuestras características de empatía, de cuidado, de transparencia, lo que llamamos liderazgos. Thank you very much, señora Moramora. You have certainly given us... muchas gracias, señora mora nos ha dado mucho que pensar y ha planteado varios puntos importantes que queremos señalar el día de hoy, comenzando con los dos puntos principales que usted plantea. nosotros sabemos cuáles son las diferencias. hace falta reconocer que hay diferencias en la respuesta a la pandemia cuando se toma en consideración las necesidades de género. Usted también señala lo importante de la diversidad entre las mujeres. Las mujeres estamos en el liderazgo en todo nivel. Gracias. Um, señoras y señores, el, la Fuerza de Tarea Interamericana sobre el Liderazgo de las Mujeres señala que nueve de cada diez enfermeros son mujeres, pero solamente el 25% de los cargos ejecutivos de los hospitales los tienen mujeres. Ahora, la. El próximo panelista es el presidente Julio Frank de la Universidad de Miami. Señor presidente, queremos dar la bienvenida a usted con su perspectiva de varón y sobre el liderazgo de la mujer. Es este tema parte de la agenda mundial de la salud y que considera usted ser los factores detrás de el reconocimiento cada vez más importante del papel de la mujer, tanto en salud pública como en academia. Por favor, tome la palabra. Buenos días a todos y a First of all, let me thank you Primero quisiera agradecerles a ustedes por el privilegio de celebrar el Día Internacional de la Mujer en compañía de un grupo tan increíble y distinguida. Claramente la pregunta se necesita responder dentro del contexto que de lo que nosotros experimentamos en esta crisis de un siglo es una una crisis política, económica, social y sanitaria. Hay que um Just ver muy bien los problemas eh, de género en esto, pero el, la pandemia no lo ha dejado más visible que nunca. Por ende, yo considero que a medida en que pensemos de un periodo post-pandemia, tenemos una oportunidad especial de introducir medidas urgentes para conseguir me, uh, mayor igualdad de género. Se está hablando de, de nuevo normal, pero desde la perspectiva de la ética, nosotros lo debemos a todos los que han sufrido y que siguen sufriendo de la pandemia, de no solamente pensar en un nuevo normal, sino un normal mejor. Para mí, eh, no cabe duda de que hay que priorizar la igualdad de género en la política. Es una parte importante del nuevo normal y el liderazgo de la mujer es sumamente esencial para el éxito de este empeño. Lo que para mí me parece muy interesante en cuanto a la salud a nivel mundial uh, a medida en que este tema tiene más visibilidad es el concepto de la mujer y la salud pero hablamos de hablábamos antes de la salud de la mujer pero creo que ahora pensar en la mujer y la salud enfatiza los dos lados complementarios de la ecuación por una parte las mujeres sí llevan a carga de la mayoría de los desafíos debido a los problemas de la sociedad y estructurales. Pero por otra parte, las mujeres también son las, los agentes de cambio. Y sabemos que en el campo de salud, la gran mayoría de la fuerza laboral sanitaria es femenina y por supuesto que en los cargos de la comunidad y cada vez más en las profesiones sanitarias. para estas profesiones de salud hemos visto grandes avances, avances en cuanto a las oportunidades educativas, pero estos avances no han sido um, eh, al mismo nivel eh, en cuanto a las oportunidades educativas. Así que tenemos un, un gran desafío en esto. Y este contraste se ve eh, obstaculizado por los otros papeles que juegan las mujeres, especialmente cuando se trata de la economía del cuidado. Y podemos hablar un poquito más de eso. Como alguien que ha pasado del mundo de la política al mundo de académico considero que las universidades juegan un papel importante en esta conversación junto con su papel tradicional de educación, investigación y servicio, las universidades juegan un papel importante en cuanto a su poder convocatoria sobre temas importantes para la sociedad en general. Solo dos ejemplos relacionados con este tema de hoy. Primero, la Comisión de Lancet sobre la Mujer y la Salud. Es este constructivo abarcativo de ver los desafíos que enfrentan las mujeres en mayor medida que los hombres y también percibir a las mujeres como agentes del cambio. Esta comisión que publicó su informe en Lancet en 2015, que fue co presidido por Ana Langer. Y, y otra profesional fue convocado por el um, un cuerpo de Harvard en salud pública. Si ustedes vieron el la página editorial del lance de esta uh, semana, habla de este informe. Um, Ahora mismo, algunos de los datos de este informe, que fue muy importante para enmarcar eh, la envergadura del problema, ahora se está actualizando con el trabajo que están haciendo en el Instituto uh, de Estudios Avanzados de las Américas en la Universidad de Miami. Otro ejemplo también en relación con la uh, Lancet es la Comisión de Lancet sobre violencia de género. Ella ha sido uh, presidido por Flavio Bustelo y, y busca proporcionar la evidencia. Yo creo que esta clase de esfuerzo, estas comisiones crean foros para conversaciones mundiales de diferentes uh, en sectores, reunir la, lo académico con los líderes de la sociedad civil y líderes uh, de gobierno y de política a todo nivel para entender de manera global los problemas que salen a nivel local. Y esto genera nuevas evidencias para informar la abogacía de manera en que nuestra abogacía sea e informada por la evidencia y crear marcos para que todas puedan rendir cuentas en cuanto a sus recomendaciones. Considero yo que estos son ejemplos muy pertinentes sobre el tema de este Día Internacional de la Mujer y es parte del, de la convocatoria que se necesita y son ejemplos dirigidos por mujeres para avanzar con este liderazgo cuando pensamos en las mujeres y la salud y las mujeres que son líderes en el camino hacia la, la igualdad de género. Muchas gracias, presidente Frank. Usted también complementa nuestra conversación con algunos temas importantes y agradezco especialmente la idea de ser uh, de, del poder convocatorio de las mujeres y de la academia de atraer a todas. Uh, las mentes para contribuir su conocimiento y para brindar más oportunidades de discusión. También sabemos que el lance ha producido tanta información para comprobar que como ciudadanos mundiales hemos fracasado en cuanto a la igualdad de género y esto fue parte del informe que eh, prepararon. Ahora permíteme dar la bienvenida a la alcaldesa Claudia López Hernández de Bogotá, Colombia, que ahora está con nosotros. Y, um, Señora alcaldesa, el tema del día de hoy es el liderazgo de la mujer en y para la salud en el contexto de la pandemia. ¿Podría usted, por favor, decirnos cuál ha sido su experiencia en liderar las respuestas nacionales frente al COVID-19? Es diferente para las mujeres. Usted ahora ha sido vacunada en su país. Por favor, comparta con nosotros su experiencia. Todos y mil gracias por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia desde un gobierno local en la ciudad capital de Colombia, en Bogotá. Nosotros somos una ciudad de ocho millones de habitantes y ciertamente esta pandemia ha puesto de presente que las habilidades que a lo largo de milenios hemos cultivado las mujeres, el rol del cuidado, de empatía, de solidaridad, de trabajo en equipo, demostraron ser cruciales. Eh, para el cuidado de esta pandemia. No en vano eh, hemos sido mujeres en organismos internacionales como la doctora Carisa, Etienne, en la OPS, mujeres en gobiernos locales y en gobiernos nacionales, quienes hemos liderado una respuesta sin duda de protección ante la vida. En nuestra experiencia quisiera destacar varias cosas en el manejo de esta pandemia y en su relación con el tema de las mujeres y de equidad de género. El primero es que desafortunadamente la pandemia nos devolvió... Lo que habíamos avanzado en sacar a las mujeres del hogar y sacarlas de las labores del cuidado. En Bogotá, cerca de 800.000 mil mujeres estaban dedicadas a trabajo de cuidado no remunerado, que ha sido en el caso de América Latina el sistema de seguridad social que ha tenido la informalidad de América Latina. La informalidad laboral de América Latina ha tenido como contracara la feminización de la pobreza. Es el cuidado no remunerado a costillas de la pobreza de las mujeres lo que ha cuidado a nuestras sociedades. La pandemia exacerbó ese problema. Ya no son 800.000, sino cerca de 1.400.000 mujeres las que tuvieron que regresar a casa a labores de cuidado no remunerado. Lo segundo es que exacerbó el desempleo de las mujeres en esta crisis económica derivada de la pandemia. Lo que más se incrementó fue el desempleo de los jóvenes y de las mujeres. De manera que ahora tenemos más carga de cuidado no remunerado y además menos oportunidades de ingreso laboral y de autonomía económica. El tercero es que en materia de violencia hubo una doble situación. Algunos casos de violencia intrafamiliar subieron porque, como bien recordaba Alejandra, muchas mujeres tuvieron que convivir en periodos de cuarentena con su agresor, pero también... La violencia sexual contra niñas bajó y bajó fundamentalmente porque las niñas ya no están solas en casa. La pandemia le devolvió a sus mamás a estar en casa y eso cuidó más a las niñas y evitó más problemas de abuso sexual porque las niñas tuvieron quien las cuidar. Pero ahora tenemos que mitigar ese riesgo en la medida en que las mujeres vuelvan a salir de casa para reincorporarse al sistema laboral. Quisiera poner de presente esos tres desafíos que ya tenía América Latina, que ya tenía Bogotá, pero que de alguna manera se exacerbaron por la pandemia. ¿Cómo entonces debe ser el cuidado de la pandemia y de las mujeres? Bogotá decidió responder con una estrategia de cuidado de la pandemia, con tres aristas y con el sistema distrital de cuidado. En América Latina, solamente Uruguay había construido un sistema nacional de cuidado como una apuesta de un gobierno nacional para tener un sistema de seguridad social que se encargue de los niños, de los adultos mayores, de las personas en condición de discapacidad, pero no a costillas de los hombros de las mujeres. Bogotá ha sido la única capital de América Latina que ha decidido liderar el sistema distrital del cuidado. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estábamos poniendo en servicio la tercera manzana del cuidado en Bogotá para poder reconocer, redistribuir, el trabajo de cuidado no remunerado que tienen las mujeres, todo el equipamiento de seguridad social de Bogotá, los colegios, los hospitales, los centros de desarrollo comunitario, los centros de desarrollo cultural de recreación y deporte, ahora atienden no solamente a niños, a niñas y a jóvenes, sino a mujeres. Las mujeres pueden venir a estos espacios y encontrar descanso, tan simple como ese, horas en las que puedan ser relevadas del cuidado y ellas puedan descansar. Acceder a yoga, a gimnasio, a actividad física. Segundo, puedan acceder a servicios de salud para que identifiquemos sus necesidades de salud sexual y reproductiva y las podamos atender. Tercero, puedan atender a servicios de educación, a terminar su bachillerato, a formarse para volver al trabajo. Y cuarto, puedan acceder a servicios de asistencia psicosocial y jurídica cuando han sido víctimas de violencia. No queremos que los equipamientos sociales, culturales, recreativos y de educación solamente le sirvan a los niños, niñas y jóvenes. Esos mismos equipamientos son el sistema distrital de cuidado para ofrecerle a las mujeres estos cuatro servicios. Y lo otro que ha hecho Bogotá es liderar a la pandemia protegiendo siempre al único paciente que no podía desfallecer en esta pandemia si queríamos preservar la vida, que era el sistema distrital de salud. Si colapsaba el sistema distrital de salud, si colapsaba los hospitales atendiendo a los enfermos de COVID y a los demás enfermos, colapsaba la vida y el empleo en nuestras ciudades. Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, muy densa, con el 60% de informalidad, lideró en Colombia la primera cuarentena que se hizo distrital, hizo un simulacro por la vida de cuatro días, que motivó al gobierno nacional, que estaba dudoso, de hacer una cuarentena nacional. Empezamos en marzo, muy temprano. Y fuimos abriendo muy paulatinamente para duplicar. En un año, Bogotá más que duplicó, creció en 120% su capacidad hospitalaria, su capacidad de procesamiento de pruebas, su capacidad de rastreo y su capacidad de cuidado intensivo. A lo largo de este año, Bogotá logró que nunca colapsara el sistema hospitalario. Hicimos toda suerte de innovaciones, hicimos cuarentenas por UPZ, por barrio brigadas de cuidado epidemiológico por zonas de la ciudad. Hicimos cuarentenas por turnos, por localidades y cuando fue necesario en última instancia, hicimos cuarentena general de ciudad. Creamos una tropa social para ir a visitar al medio millón de hogares liderados por mujeres, para ofrecerles atención psicosocial, pruebas, rastreo. Tercero, somos la única capital que creó un sistema de renta básica, una, la única capital de Colombia que creó un sistema de renta básica para que las mujeres más humildes y los hogares en pobreza no cayeran en el hambre, no creyera en la desnutrición. Pudimos darle un aporte modesto, un aporte modesto de 80 dólares a las familias en pobreza, en su inmensa mayoría lideradas por mujeres, durante todo el año, mensualmente, en conjunto con recursos del gobierno nacional. Renta básica, fortalecimiento del sistema hospitalario, sistema distrital de cuidado y estrategias específicas para salvar los empleos de jóvenes y mujeres y las microempresas de mujeres y jóvenes en particular, han sido las cuatro estrategias de cuidado hechas desde un enfoque de género, lideradas por la primera mujer alcaldesa en nuestra ciudad, asegurándonos que toda la alcaldía tenga siempre enfoque de género. Por último, mencionaría, le dimos a nuestros ciudadanos a nuestros ciudadanos la posibilidad de decidir por voto popular en medio de la pandemia, a través de mecanismos virtuales mayoritariamente, en qué se iban a destinar los impuestos de las localidades de Bogotá. Bogotá, que es una ciudad muy grande, está dividida en 20 localidades. No fue sino darle voz directa y voto directo a los ciudadanos, en particular a las mujeres, para que decidieran a qué debían ir nuestros recursos locales y las prioridades cambiaron completamente. Antes de que fuera por voto popular, la mitad del presupuesto local se iba a pavimentar vías. Por supuesto, se necesita. Una vez le dimos a los jóvenes, a las mujeres y a los ciudadanos en general la posibilidad de votar, las prioridades de inversión pública cambiaron. Los ciudadanos decidieron, en primer lugar, apoyar el salvamento de empleo en nuestra ciudad. En segundo lugar, salvar las microempresas. En tercer lugar, es la primera vez que destinamos 37 mil millones de pesos a iniciativas de cuidado de la violencia contra la mujer o violencia sexual contra las niñas. Cuarto, a actividades de cultura, recreación y deporte para todos. Y quinto, a actividades de cuidado de todas las formas de vida como el medio ambiente y los animalitos. Las prioridades de inversión cambiaron. Cinco medidas de cuidado muy concretas que se implementaron en Bogotá desde un gobierno local para que el cuidado de la pandemia tenga perspectiva y mirada de género. Thank you very much, Alcaldesa López. You have certainly outlined... Muchísimas gracias, Alcaldesa Lo López. Eh, usted habló de cómo juntar la política con las necesidades prácticas, sirviendo las necesidades específicas de los grupos que más requieren nuestra respuesta, pero a la vez mirando la definición de políticas que puedan proteger a las poblaciones. Muchísimas gracias. También nos han dicho que los participantes están mandando diferentes mensajes desde otras plataformas. Muchas gracias. Y sigan haciéndonos llegar sus preguntas a través del chat independientemente de la plataforma que estén utilizando. Sé que están en diferentes plataformas, incluido Twitter. Y muchas gracias, gracias por seguirnos. Y vamos a seguir con esto, a la segunda ronda de este conversatorio. Invito a los panelistas a que nos concentremos ahora en otros elementos específicos de promoción de liderazgo en el campo de la salud y para la salud. Si somos breves, podemos quizás incluso tener una tercera ronda de esta conversación. De modo que le pido a los panelistas, por favor, ¿cuáles son otros puntos que quieran levantar ustedes? Empiezo con usted, señora Mora. Señora Mora, Mora, ¿cómo puede la Comisión abogar por el liderazgo de la mujer y la igualdad de género? Ahora que estamos tratando de cambiar la respuesta en medio de la pandemia, ¿cuáles son las contribuciones que pueden hacer las mujeres para ayudarnos a dejar atrás la pandemia? Hemos enarbolado la bandera, es que las mujeres tenemos que estar tomando decisiones, por eso me alegro. Eh, oír todo lo que hace, por ejemplo, una mujer como la alcaldesa Claudia. Eh, cuando uno se pone los lentes de género, eh, tiene unas miradas eh, distintas de las acciones eh, y esto es muy importante. Eh, para que las mujeres lleguemos, eh, lo que hemos visto en la historia del de mundo es que no se hace por mera voluntariedad. Es decir, hoy 8 de marzo se pone en evidencia que todo que, lo que las mujeres vamos logrando tiene que ser porque lo luchamos no 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 no, no nos lo dan regalado y, y por eso eh, el, el mecanismo para poder llegar a los espacios de toma de decisión se llama paridad hoy hay que hacer un reconocimiento a este instrumento poderoso paridad no solamente es un tema numérico y aquí ya no se admite ninguna reflexión sobre la meritocracia si estamos o no y si podemos estar sentadas por favor lo que hace ni simplemente la paridad es que nos miren para que puedan reconocer la maravilla de la potencialidad de los liderazgos de las mujeres, pero además, la paridad tiene dos elementos adicionales: no es lo mismo llegar que quedarse. Es decir, tenemos que llegar para quedarnos y resulta que la violencia política, eh, la discriminación, los obstáculos estructurales de los que venimos hablando son elementos que disuaden a las mujeres de esa permanencia en los liderazgos. Hay que atender esto, tenemos que poner leyes para evitar la violencia política. Se vale eh, discutir, se vale problematizar, se vale interpelar el poder, se vale interpelar las ideas, pero no a las personas no exponer ni mancillar a las personas por las diferencias de ideas que tenemos y eso es lo que pasa en muchos de los espacios, pero también decía al inicio que hay que llevar la agenda de las mujeres porque eh, la paridad es un reconocimiento a esas luchas maravillosas de miles y miles de mujeres, desde las sufragistas eh, lo, todo lo que hemos venido logrando en el tema de la ciudadanía de las mujeres y entonces eh, llegamos a a, a comprometernos, a tener una responsabilidad con la agenda. Eh, esto eh, ahora además empieza a adquirir una dimensión distinta porque paridad... Parecía ser un espacio solo para la representación, y ahora estamos hablando de paridad en todo, reconociendo una agenda mexicana que están colocando eh, en la región en términos de que, eh, qué es lo que pasa, dónde están las mujeres en el poder judicial, dónde están las mujeres en la gobernanza local, dónde están las mujeres en la gobernanza electoral. Si están hablando de paridad, cómo están compuestos los tribunales electorales y si ahí estamos también sentadas las mujeres, es decir, es llevarlo a todos los espacios. Y, y, y esto eh, hace que estos liderazgos empiecen a tener una... Eh, digamos, a, a colocarse en el imaginario regional y de los países como algo posible, como que las chicas puedan soñar con estar en este espacio y no crean que es un espacio absolutamente masculino. Eh, también estamos generando conocimiento, porque estos temas de los que hablamos eh, a veces parecen ser percepciones y los datos generan la evidencia de lo que estamos señalando. Cuando nosotras hablamos de que en la región las mujeres fueron más impactadas con la pérdida de los empleos. Eh, y entonces le ponemos un dato eh, de 13 millones de mujeres desempleadas. Cuando podemos decir que una de las que más impactó fue las mujeres trabajadoras domésticas, porque las burbujas sociales echaron a estas trabajadoras. Y le ponemos un dato. Cuando decimos que las encuestas del uso del tiempo dicen que las mujeres hemos trabajado históricamente en el mundo de lo privado tres veces más que los hombres y que en la pandemia esto se aumentó y le ponemos datos, esto ya no puede ser discutido. Generar evidencias es muy importante, pero también generar eh, cómo se hace la metodología de transversal género. Transversar género es una metodología que implica entender y atender las voces de las mujeres, los, sus necesidades, mirarlas y transversarlas, pero también implica llevar esto a los estados llevarlo a nivel regional, llevarlo a la reunión con las ministras, pero también cada vez más incluir otros actores claves en la discusión. El mundo de la salud ha dado cuenta de la importancia estratégica que tiene y la importancia estratégica, por ejemplo, que tiene la reflexión de un estado de bienestar social para poder llevar universalmente la salud a cada uno de los espacios. Y estas son parte de las discusiones. Y termino señalando que hay que formar a los espacios, porque esto no, no es una intuición, esto es una metodología, es una capacitación, hay que intercambiar experiencias y también colocar y darle mucho poder a los mecanismos para el adelanto de los derechos de las mujeres, que fueron el mecanismo que se hace 25 años discutimos en Beijing y que hoy deben de estar muy presentes en esta transformación. Okay. Muchas gracias, señora Mora Mora. Gracias por recordarnos de la plataforma de Beijing, la plataforma de acción que pide igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en sus sociedades. De modo que al avanzar estamos viendo no solo el tema de la pandemia, sino esa deuda de igualdad de género muy apropiado para el día que estamos celebrando. Presidente Frank. Una barrera importante para el liderazgo de la mujer es la distribución desigual de la atención en el hogar, el cuidado en el hogar. ¿Piensa usted que la economía del cuidado va a recibir la atención que requiere? Seguro así será. Como dije al principio, la visibilidad de este tema ha aumentado enormemente. Claro tenemos que aprovechar esa posibilidad y no dejar que estas realidades eh, queden difuminadas, que desaparezcan después de la pandemia. Alejandra nos acaba de dar unas cifras impresionantes y de hecho contamos con esos datos. Y si uno traduce eso a la atención sanitaria, tenemos que entender que gran parte de la producción de la salud es la producción doméstica y que la salud formal no podría sobrevivir sin la producción doméstica de la salud. Y eso se vio más claramente en la pandemia, porque muchos pacientes se quedaron en casa y las mujeres tuvieron que llevar esa carga. Les doy algunos números de la Comisión de Lancet sobre Mujeres y la Salud, se vio en la investigación, un grupo grande de investigadores encontraron algo que me parece que sorprendió a todos. Los autores encontraron que la contribución no remunerada de mujeres en el 2010 y esos datos se están actualizando, pero la contribución no remunerada eran iguales al 2,35% del PIB mundial. Eso representa 1,5 billones en español, trillones en inglés. Y aquí en la economía de Estados Unidos están a punto de aprobar un paquete de apoyo de 1,9 billones, trillions en inglés. Antes de la pandemia, las mujeres representaban el 70 al 80% de las horas de cuidado en América Latina y a nivel mundial. Y luego aumentó la demanda de cuidado en el hogar, representando más horas y una distribución más desigual de las horas por género. En este momento se está trabajando en estimados preliminares para actualizar estos datos para la Comisión de Lancet. Y mi universidad participó en la recopilación de esa información. Antes era 70 a 80% de la carga que recaía en mujeres y ahora... Hemos hecho una actualización y parece que el 90% recae en la mujer. Es decir, por cada hora que contribuyen los hombres, las mujeres contribuyen nueve, y la mayoría de esas horas de cuidado no tienen remuneración. Entonces, la pregunta que esto plantea es: ¿nos importa quién da ese cuidado? Y si nos importa, tenemos que empezar a hacer algo, porque una pequeña fracción del valor económico, los gobiernos, las empresas, las sociedades podrían invertir en compensar adecuadamente a la mujer. Y lo que es más importante, crear todas estas eh, instituciones, eh, todos estos mecanismos de la sociedad para dar ese apoyo, para que las mujeres pudieran proporcionar ese cuidado sin tener que realizar trabajo poco valorado, no remunerado. Esto es un desafío y también es una oportunidad porque esto es algo que tendría mucho sentido económico. Muchísimas gracias. Estamos hablando de estadísticas y ahora mirando los números, entramos en otra ronda de discusión sobre el ir avanzando usando una plataforma diferente para valorar la atención no remunerada de la salud. Muchas gracias. Alcaldesa López, usted como alcaldesa del gobierno local con una metrópolis tan grande, usted está en un lugar que tradicionalmente es un papel que han desempeñado o que ha desempeñado un hombre. Las mujeres eh, pueden liderar. En un cargo como el suyo, quizás eh, le parezca tonta la pregunta. pero Como bien decía Alejandra, que estemos listas no quiere decir que será fácil incursionar. En Bogotá, en Colombia, las mujeres tenemos derecho al voto desde 1957, gracias a las sufragistas que los lideraron. Pero solo hasta el año 2019 una mujer fue electa, a la capital del país, a la alcaldía mayor de la capital del país. Hace un año, justamente, eh, conmemorábamos el, día, el primer Día Internacional de la Mujer de mi gobierno, y lo que hicimos fue hacerle un cuadro de honor a las sufragistas en toda la alcaldía mayor de Bogotá, un edificio histórico hermosísimo. No había ni un cuadro alusivo a la mujer, ni uno. Todos eran de hombres. Desde hombres de la colonia, desde hombres de la Fundación de Bogotá, hasta más recientes. La paradoja, diría yo, y esto aplica no solo para Bogotá, no solo para Colombia, sino para el mundo, esta no hay, menor, no hay la menor duda, este no es el Día de la Mujer, este no es el año de la mujer, esta es la era del liderazgo de las mujeres. Y ese cambio es imparable, es inevitable, pero ese cambio que va a transformar la vida de las mujeres, que va a transformar la vida de las familias, que va a transformar para bien las democracias se encuentra con una profunda resistencia. En la academia está perfectamente comprobado que entre más voz, voto, representación y autonomía económica tenemos las mujeres, más violencias padecemos. Justo en ese momento de transformación, en el que nuestra voz se transforma en representación y nuestra representación en cambio de las estructuras de poder, la resistencia llega a ser incluso violenta. La violencia contra la mujer no se reduce cuando gana autonomía económica y representación política. Por el contrario, se incrementa. Por eso es tan importante que todos los gobiernos locales y nacionales, liderados por hombres, pero sobre todo los pocos liderados por mujeres, sepamos que nos vamos a enfrentar a esa realidad y preparemos a nuestras ciudades y países para ellos, para tener mejor prevención, más justicia, más acceso a la atención psicosocial y jurídica para las mujeres que van a ser víctimas de violencia. Yo no llevo sino un año en el cargo. La mitad de las entrevistas se la pasan preguntándome si lo que estoy es haciendo política para ser presidenta, como si eso fuera un pecado. O como si eso se lo hubieran podido proponer, todos los hombres que han estado en este cargo se lo hubieran podido proponer. Pero les infunde un enorme temor si una mujer lo va a hacer. Yo, por supuesto, tengo el gran honor de ser alcaldesa bajo ninguna circunstancia. Dejaría tirado este cargo para acceder a otro. Si ya tengo la mejor representación de mi vida, ¿cómo la voy a dejar al margen? Al contrario, lo que quiero es hacer la mejor alcaldía, que se note para la vida de las mujeres y los jóvenes de mi ciudad, traer a una primera mujer a la alcaldía. Pero también diría que esta pandemia nos puso en una encrucijada terrible, que a mí me conmueve, me frustra muchas veces. Y es que todas las causas que yo vine a representar como mujer empeoraron en vez de mejorar el primer año por cuenta de la pandemia. La vida de las mujeres en vez de mejorar empeoró. Las devolvió a la casa, les quitó empleos, les quitó ingresos. La vida de nuestros jóvenes, en vez de mejorar, empeoró por la pandemia. Hoy tenemos más jóvenes sin educación y sin empleo, lo que llamamos ninis, ni estudian ni trabajan. Y por eso nuestro gran esfuerzo, y yo no creo que sea casualidad, eh, este esfuerzo que nos ha puesto de presente la pandemia y que hemos sacado adelante muchas mujeres, es que si algo necesita el mundo más que competencia individual es cuidado colectivo. Y nadie mejor que las mujeres para brindar cuidado colectivo. Tal vez sea para lo único que nos sirven los milenios de haber estado a cargo de cuidado no remunerado en la historia de la humanidad. Y es que somos especialmente aptas para el cuidado empático, para el cuidado solidario y para el cuidado colectivo. De manera tal que creo que no hay, no hay, no hay casualidades en la vida. Por algo esta era nos puso al frente y por algo esta era empezó con una pandemia tan difícil para exigirle a toda la humanidad. Ser conscientes de ese cuidado colectivo, no solamente en salud, sino también quisiera recordar que no podemos abandonar otras causas globales por las que hemos luchado. La igualdad de las mujeres, la paridad, como decía Alejandra. En las elecciones del 2022 en Colombia, por primera vez, habrá paridad en todas las listas y cargos públicos. Y no es sino esa ventanita de oportunidad. Había un 30% de cuota en, en, en menos de la mitad de los departamentos y provincias de Colombia. Y con esa cuota del 30%, las mujeres tuvimos más representación que nunca en Colombia, aunque sigue siendo muy desigual. A partir de la paridad formal en todas las corporaciones públicas, en las próximas décadas, ese cambio es imparable. Cada espacio de representación popular que ganan las mujeres, tenemos que mantenerlo. Y terminaría diciéndolo que mantenerlo no es fácil. Yo llevo 14 meses en el cargo y ya tengo dos iniciativas de revocatoria del mandato. No porque no haya cumplido mi mandato, sino porque no resisten los hombres y partidos a los que derroté, que hayamos ganado y que estemos cumpliendo nuestro programa. No es por incumplimiento, sino por doble cumplimiento. Yo vine a proponer un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI y la pandemia me puso a cumplir con ese programa de gobierno que fue el que yo inscribí y además con el programa de gobierno del COVID. Hemos tenido que hacer dos por uno, como por variar, como siempre nos toca a las mujeres. Y estoy segura que eso le pasó a muchas en el mundo y que vamos a estar a la altura del desafío. Muchas gracias, señora alcaldesa. Hay tanto ver y mostrar cuando hablamos de los desafíos de, eh, de satisfacer las diversas necesidades de todas las personas y, por cierto, cuando se trata de permitir a las mujeres avanzar en posiciones de liderazgo en y fuera eh, del sector salud. Nuestros seguidores están haciendo muchos de los mismos comentarios que plantean ustedes en la conversación. Quiero ver concretamente, hay una pregunta aquí, quiero reconocer una pregunta de Dinis Luciano que dice más um, efectivas para abordar el liderazgo de las mujeres en salud desde enfoques interseccionales que aborden las articulaciones entre múltiples discriminaciones que existen. ¿Cómo podemos... Alcanzar un liderazgo, pero que sea diverso, respetuoso, inclusive, etcétera, etcétera, porque si no, en realidad, eh, se reduce la posibilidad de la participación de la mujer. So I will, it's a, a fairly sí. long question. Así que la pregunta es bastante larga, pero para decirlo sencillamente, nos pide ser concretos con nuestras recomendaciones para mejorar el liderazgo de la mujer. Y en esta última ronda, de no decirlo ahora, se nos acaba el tiempo y yo sé que ustedes tienen mucho que compartir y esto nos alegra mucho, pero pido a los panelistas en esta última ronda de tratar de darnos sus perlas de sabiduría, sus mejores recomendaciones, si se quiere, respecto al camino hacia adelante. Vamos a comenzar con usted, señora alcaldesa, a base de sus experiencias hasta ahora en el cargo que ocupa actualmente denos uno o dos mensajes sencillos e importantes que quiere que sigamos reflexionando después de esta reunión para aumentar el liderazgo de las mujeres en y para las unas acciones que estamos haciendo y por supuesto siempre será un gusto escuchar más ideas que nos puedan ayudar. La primera es que yo creo que a las mujeres, a los hogares liderados por mujeres que tienen condiciones de pobreza, de exclusión no podemos esperar a que la virtualidad, el Internet, el registro en línea nos las muestre para brindarles servicios de salud. Tenemos que ir a buscarlas casa por casa, casa por casa, casi que proponernos ir. Bogotá creó un programa que se llama La Tropa Social. Bogotá logró, cuando yo llegué aquí les contaba que pusimos renta básica para mitigar la pobreza y el hambre que se derivó a partir de la pandemia. Cuando yo llegué aquí, la Alcaldía Mayor de Bogotá le daba transferencias monetarias a 20.000 hogares. Hoy, un año después, le da transferencias a 831.000 hogares. Casi 600.000 de ellos liderados por mujeres. Eso implicó que las buscáramos, las bancarizáramos y les pudiéramos dar un giro de cerca de 80 dólares mensual en conjunto con el gobierno nacional. Pero no nos quedamos ahí. Un giro de 80 o 100 o más dólares no va a transformar toda la inequidad de las mujeres. Lo segundo fue crear la tropa social para ir casa a casa de esas mujeres diciéndoles qué más necesitan, qué más necesitan en salud, qué más necesitan en justicia, qué más necesitan en educación para acercar nuestra oferta institucional a sus necesidades. La tercera y muy en particular en salud. Colombia tiene un sistema mixto de salud. Tiene EPS que afilian instituciones prestadoras de servicios de salud que prestan servicios de salud. La inmensa mayoría del servicio de salud es privado. Nosotros solamente hacemos atención al régimen subsidiado, a quienes no pueden acceder por el régimen contributivo. Ese régimen privado yo diría que es relativamente bueno para curar, pero no es bueno para prevenir. De manera que lo que hemos tenido que hacer es fortalecer la salud pública preventiva estatal desde las alcaldías que tenemos esta prestación del servicio. Y para eso fue indispensable, así como creamos tropa social para ir a caracterizar y acercar la oferta de servicios sociales a las mujeres. Creamos salud a su hogar. A las mujeres hay que ir a buscarlas. Como son cuidadoras, están en su hogar. Tienen muchas dificultades para salir. Hay que ir a buscarlas con equipos de salud resolutivos. Médico, enfermera, psicóloga, medicamentos, algunas capacidades de laboratorio básico para poder hacer salud resolutiva a su hogar con los equipos de salud territorial a su hogar. Es lo cuarto que, de, 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 digamos, exaltaría. Y quinto, una cosa de largo plazo. De hecho, les voy a pedir excusas que en pocos minutos me tengo que retirar porque tengo una comunicación con la señora vicecanciller de México. Yo creo que si algo le tiene que quedar a Colombia y a América Latina es la capacidad de volver a tener un sistema de salud público robusto, investigación científica, capacidad biotecnológica para producir vacunas. Colombia producía vacunas hasta el año 2001. Como dejó de invertir en biotecnología y en ciencia, perdió esa capacidad. Tenemos que recuperar. Nosotros nos queremos unir y hemos presentado una propuesta para que, así como Argentina, Brasil y México, ya establecieron alianzas con las farmacéuticas en primer lugar para hacer maquila de producción de las vacunas contra el COVID, hacer fill and finish y contribuir con la producción mundial de vacunas. Bogotá quiere ser parte de esa lista y estamos trabajando con diferentes gobiernos, los que ya lo están haciendo y algunas farmacéuticas para instalar esa capacidad en Bogotá, Colombia. Tenemos que volver a invertir en ciencia. En las mujeres de la ciencia, lo que nos contaba Julio que está haciendo con Lancet, estos equipos colaborativos liderados por mujeres y otros científicos del mundo para aprender, para volver a instalar capacidad de cuidado, de investigación, de ciencia. Esta pandemia y la próxima no puede volver a coger a América Latina desprovista de capacidad de conocimiento y científico que sí tenemos pero en los que tenemos que invertir en conjunto con el mundo para evitar además este nacionalismo absurdo que ha habido alrededor de las vacunas, que no solamente es inhumano, sino además ineficiente. Concentrar en pocos países la producción de vacunas no solamente es inhumano, sino ineficiente para salvar a la humanidad entera. De manera que destacaría esas cinco cosas, unas de corto plazo, otras de más largo plazo, que nos permiten tener una salud con perspectiva de género les agradezco profundamente les ofrezco mil excusas que me voy a tener que retirar un poquitito antes para atender este compromiso. okay. Uh, thank you very much. Uh, we muchas gracias, señor alcaldesa. sabemos que usted tiene otro compromiso y que necesita ausentarse antes de los demás. Y estamos sumamente agradecidos que usted haya estado con nosotros y también debe saber que nuestros ministerios de salud están a la frente de la pandemia y por ende ha sido muy difícil conseguir su participación. Pero tener a usted como representante del gobierno local, de lo que está haciendo en Bogotá, Colombia, es sumamente agradecido. Así que muchas gracias, señora alcaldesa. Uh, we do have, uh, some Muy bien, sigamos adelante. Vamos a escuchar unas últimas ideas de los otros dos uh, miembros del panel. De modo que le pregunto a usted, presidente Frank, en la, el mismo espíritu, por favor, comparta con nosotros, especialmente a vida cuenta su posición de liderazgo como hombre. ¿Qué ha visto usted en esta trayectoria vasta que tiene usted en la salud pública? ¿Cuáles serían los mensajes más importantes? para seguir aumentando el liderazgo de la mujer en la salud y para la salud. Voy a ser muy breve porque sé que nos acercamos al final de la sesión, pero primero hablamos siempre de los desafíos, pero quiero decir algo algo que ha sido implícito en algunos de los comentarios, y es, hay algo que ofrece mucha esperanza, y, es, y esto lo dijo Clarisa. Solo el 1% de los líderes son mujeres en el mundo, pero la mejor respuesta en la pandemia se ha dado en los países, o lo formulo de otra forma. Pero los países con mejor respuesta han sido países donde el gobierno es liderado por una mujer. Y esto es algo parecido a lo que decía ahora la señora alcaldesa, pero. Independientemente de las lecciones que nos enseña la pandemia, lo que ha pasado es que las mujeres, el mito de que las mujeres no puedan ser líderes nacionales, ese mito quedó contra, 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 comprobado. Ahora, vemos que... Hay muchos hombres, los hombres que se niegan a usar el tapabocas. Ellos son los que han perjudicado a sus sociedades. Y mi último punto, como único hombre en esta mesa redonda, quiero enviarles un mensaje muy claro. Nosotros como hombres tenemos que entender, estamos ante una disyuntiva. Podemos ser parte del problema o parte de la solución. Y me impresiona especialmente escuchando aquí a la alcaldesa de Bogotá, una mujer que se sabe expresar muy bien. Pero en la especie humana, que es tan diversa, hay una constante cultural que vemos a través del tiempo y a través del espacio. Y es que los hombres han tratado de reprimir a las mujeres cada vez que la mujer... Toma más liderazgo, más poder, aumenta la violencia de género. Eso es algo transcultural. O sea, nosotros somos parte del problema y tenemos la posibilidad de seguir obrando así o ser parte de la solución. Y para que eso pueda ocurrir, tenemos que tomarle cuenta a los hombres. Y eso empieza con nosotros. Asumir esa responsabilidad de trabajar mano a mano con las mujeres para crear condiciones culturales, estructurales, económicas, institucionales que nos permitan tener calidad en todos los frentes. En otras palabras, igualdad de género requiere la participación activa del otro género, es decir, de nosotros, los hombres. Y, requiere que nosotros asumamos esa responsabilidad y que eh, tengamos que rendir cuentas. Muchas gracias por compartir su posición académica y personal sobre este tema más en el día de hoy. Y no quiero dejar que pase desapercibido porque usted enfatiza la idea de algo que es tan cultural. Nosotros vemos a nuestros hijos en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, que crecen en un ambiente en donde todo el mundo dice, ah, es porque es un niño. Y sí, el niño es un niño porque es niño, pero el hombre también, por ser hombre, actúa de una forma dada. De modo que es importante lo que usted dice. Los niños. Tendrán que rendir cuentas y los hombres también. Y por eso es tan importante promover la igualdad y ser parte de la solución. Y también queremos pedir su punto de vista, señora Mora Mora. Sabemos que usted ve el cuadro macro y también el micro al propugnar por esta agenda. De modo que, habida cuenta de su experiencia, por favor, comparta con nosotros los mensajes que quiere usted que nos llevemos. Se han mencionado muchas cosas que comparto. Eh, quisiera poner el énfasis en las mujeres y en que aprendamos y nos reconozcamos y lo digamos que nos gusta el poder, el poder para transformar, el poder para servir. Y quisiera aquí decir que este poder al que aspiramos es al poder real. No al de la foto, ni el de estar sentado en un espacio solamente por cumplir con el rito democrático, sino al poder que interpela, al que abandona la comodidad y la complacencia, al que da luz eh, para dar nuevas rutas, al que supera con creces la foto de verdad y que transforma los ritos y los símbolos del poder. Y esto me parece que es absolutamente importante. Esta es la gran diferencia que hemos venido acuñando desde la Comisión Interamericana de Mujeres entre el concepto de paridad y democracia paritaria porque es realmente el ejercicio de estos espacios y me parece que estamos absolutamente listas para hacerlo. En el tema de los poderes, hay que disuadir y, y cada vez empujar mucho más a estas jóvenes maravillosas que a veces no. Quieren tener mucho compromiso con el mundo, lo público, y que debemos decirles que tienen que estar ahí, que están, eh, son el gran futuro de nuestra región y necesitamos muchas mujeres jóvenes ahí. Hay que democratizar cada vez más el acceso a la salud, a un Estado que lo pueda proveer. Eh, debemos democratizar el acceso a las nuevas tecnologías y, y hoy la pandemia ha puesto cada vez más esto en evidencia y por eso un llamado a, a cómo las mujeres con nuestro liderazgo que tenemos cada vez más que evidenciar estas necesidades, la igualdad no es solamente en un aspecto, es en cada uno de los temas. Tenemos que colocar al menos tres elementos de salud de las mujeres con mayor, eh, digamos, preeminencia y prevalencia en este momento, que es el tema de la salud mental. Imagínense lo que hemos pasado encerradas en nuestros espacios y cuidando. Tenemos que colocar el tema del... De, la salud de nuestros cuerpos y por eso salud sexual y reproductiva, que es uno de los temas más rezagados de nuestra región, porque no quieren hablar de algunos elementos y hay que democratizar el acceso a la información, eh, tenemos que colocarlo de mejor manera. Eh, termino señalando que tenemos que hablar de la democracia y la representación. Ustedes en salud, que son las expertas, me dirán si no han estado en primera línea y que esa primera línea está representada fundamentalmente por mujeres, pero cuando vamos viendo la pirámide de los ejercicios de poder, ahí se va estrechando y van desapareciendo las mujeres. Tenemos que hablar de los poderes en los espacios de salud para llevar esta agenda de las mujeres, para cada vez más, ser más empáticos. Y termino, eh, para la Comisión Interamericana de Mujeres, hoy queríamos elevar el tema de los cuidados, lo ha hecho muy bien la alcaldesa con sus programas. Eh, el mundo se dio cuenta que lo que necesitaba era cuidar y las mujeres tenemos eso adherido a nuestro ADN, así es que llevar el cuidado la metodología, cómo lo hacemos, la visión, no solamente de cuidar la vida, sino la tierra, las familias, es el requisito indispensable para la vida y para las economías. Así es que... Parece que nos necesitan este nuevo mundo y que incorporemos los pactos de género como un tema mainstream en la reconstrucción de nuestra sociedad. Un abrazo y un saludo a todas las personas y un agradecimiento. Ha estado muy hermoso este espacio. Ok, thank you so much, eh, señora Mora Mora, pura vida, as they say. Nice. Yes, actually, we do have time to squeeze in one. De hecho, little... tenemos tiempo para una pregunta más, si ustedes están de acuerdo. Tenemos una pregunta interesante que nos envía Chris Vargas Sapping, y él dice. Habida cuenta de la lucha política que existe en nuestra región, ¿cómo podemos buscar la legislación sobre igualdad de género sin un costo político muy alto? Y dice él, eso podría incluso llevar a una revolución. Es decir, ¿cómo podemos transformar a nuestras sociedades? buscando la igualdad de género en este mundo tan dividido. Alguno de ustedes quiere comentar en respuesta a la pregunta que nos hacen llegar? Well, um, um, I, I will respond. Yo puedo responder. academia. Yo como trabajo en el mundo académico, realmente. Eh, puedo expresarme libremente, no me tengo que preocupar de decirlo políticamente correcto, pero sí, hay un peligro muy real en nuestra región y es el avance del populismo. Y la mayoría de los populistas han sido hombres y no se les conoce por haber promovido los derechos de la mujer, todo lo contrario. No quiero enumerar países, pero todo el mundo sabe que hay muchos países en la región en donde hay una fuerte tradición de machismo y eso no se y eso se ve reflejado en el renacimiento de lo que llamamos estos hombres fuertes que no son fuertes, no son fuertes por la forma en que manejan los temas. No quiero decir que sea causa efecto, pero si sí hay una cosa que he visto en la pandemia y es la variabilidad tan enorme en la efectividad de la respuesta. Vemos países con el mismo nivel de desarrollo económico, el mismo nivel de inversión en el cuidado médico con respuestas muy diferentes en términos de su efectividad y las mejores respuestas han sido en gobiernos liderados por mujeres, como ya dije, y vemos que la respuesta más pobre ha sido de parte de líderes populistas, todos hombres. La pandemia, en vez de hacer lo que estamos pidiendo, que es acelerar el cambio positivo, puede convertirse en una excusa para algunos de estos hombres con tendencias autoritarias a deshacer el progreso enorme de este hemisferio en los años 90, en este siglo hasta ahora, en los avances de la democracia. Y hay que defender la democracia ejerciendo el poder de voto. Y las mujeres, como se nos ha recordado, han encabezado esa lucha. Y la otra pregunta sobre la interseccionalidad se refiere a eso. La igualdad de la mujer va de la mano con el progreso general de la sociedad y en el frente político tiene que ser parte integral de conservar la democracia en nuestros países. Los adelantos ganados con tanto esfuerzo en las democracias ahora están en riesgo más de lo que habíamos visto en años recientes. O sea, es cuestión de unirnos, de movilizarnos para defender eso y tomar los próximos pasos, porque la democracia sin igualdad de género realmente es una sustancia hueca. Muchas gracias, presidente Frankie. Muchas gracias por esa respuesta tan espontánea. ¿Quiere usted comentar? Muchas gracias, realmente, Caterina. Quería señalar eso un poco en la idea de don Julio sobre la democracia y cómo la democracia, eh, digamos, viene siendo cuestionada, interpelada en nuestra región desde la perspectiva de la transparencia de los procesos electorales y yo quisiera interpelarla desde la perspectiva del déficit de representación que tenemos. Eh, siempre hablo con el señor Almagro, secretario general de la OEA, y le digo que la próxima Asamblea General que tendrá la OEA llegará una única mujer presidenta que es del Caribe de Barbados, el resto de la región estará representada por hombres que presiden eh, la región. Y, y esto es un mal indicador de la democracia y de la representatividad, y así podemos seguir poniendo mil ejemplos de esto. Por eso, la pregunta que hace alusión al diseño de política pública a las leyes. Yo como abogada no puedo dejar de señalar que los instrumentos jurídicos transforman la cultura. No lo son todos. Y, y echa la norma, echa la, la, el engaño para transgredirla. Pero la discusión, solo la discusión de los temas pone eh, en la agenda de lo público esta, la situación de igualdad. De manera que diseñar instrumentos jurídicos con perspectiva de género. No sobre generalizando las necesidades de los hombres, sino entendiendo y colocando las necesidades de las mujeres, es la estrategia. Y quiero señalar que. que Debe tener sanciones el incumplimiento, porque si no la impunidad hace que todo parece ser un juego y volvemos a los mismos puntos de partida. Eh, solo decirles que, que en paridad, por ejemplo, en algunas normas las sanciones al incumplimiento en la paridad son sanciones de tipo económica y los partidos políticos prefieren pagar la multa a no poner mujeres así es que la sanción tienen que ser sanciones realmente eh, que, que duelan si es un partido político no le tienen que inscribir una una papeleta etcétera porque lo económico parece que se paga por ver y de nuevo coloco que como nos cuesta todo tanto hay que irlo diseñando de una manera minuciosa para poder ir avanzando y, 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 y la norma es muy importante Importante. Por eso la responsabilidad enorme de los eh, espacios multilaterales para poder dar cuenta de esto, llevar las buenas prácticas, ver cómo se han implementado y no solamente eh, normas, sino diseños de políticas que nos permitan cumplir con ese sueño anhelado del mundo y de la sociedad que es la igualdad. Así es que ojalá este tiempo sea un tiempo para... Igualdad, eh, decíamos que eran tiempos de mujeres, ojalá la gente lo entienda y dejemos los egoísmos y podamos entendernos en esa alianza entre hombres y mujeres eh, para poder avanzar hacia ese lugar. Esta región lo necesita, es la más desigual del mundo y requiere que pongamos esto en la gente. Okay, what a lovely message to end with the idea that we can use. Qué lindo mensaje para el fin de esta actividad que podemos utilizar toda nuestra energía, todo nuestro poder para transformar nuestras sociedades para que sean más iguales. Muchas gracias, ha sido una conversación muy rica. Gracias a todos nuestros seguidores. Ojalá que hayamos tocado sobre los temas que les interesaban y los panelistas nos han dado mucho que reflexionar. Y esta es la intención. Para complementar todo esto, nosotros también hicimos trabajo con nuestros amigos de la unidad de comunicaciones y hemos preparado un muy breve video para compartir con ustedes que captura algunos de estos temas subrayados eh, por los panelistas el día de hoy. Manuel, ojalá que esté listo y ahora le invito o el eh, equipo de comunicaciones de poner el video ahora en pantalla para todo el mundo. Adelante, por favor. In the Americas, persistent gender inequalities challenge our right to health and well-being for all. In Latin America and the Caribbean, 9 out of 10 nurses are women, and 70% of all health workers are female. Amid the pandemic, women are shouldering the burden of holding down jobs while taking care of children at home because of lockdowns. Their care for others puts them at risk. More than 1 million health workers in the Americas have been infected with COVID 19. More than 4,000 health workers have died, and two out of three are women. From their position at the forefront of caregiving, women have deep, first hand knowledge of how to confront the pandemic and ensure women and others are safe. Yet women are not included in decision and policy making. In the health sector, women hold only 8 to 25 percent of executive positions. Only about one quarter of the region's health ministers are female. Women can lead the Americas out of this pandemic. They are our best caregivers, scientists, and health workers. We need them at the table at every level. We need their guidance at the center of our recovery. Espero que hayan disfrutado del video que va a estar disponible en el sitio web de la OPS y también en YouTube. Ahora tengo el placer, en nombre de nuestros anfitriones, de invitar a la directora adjunta de la OPS, la señora Mary Lou Valdez, para compartir sus ideas y cerrar el panel. Señora directora adjunta, gracias, Kathy. Distinguidos colegas y participantes, esto ha sido una conversación muy estimulante y perspicaz. Es un privilegio para mí representar la OPS y compartir unas palabras sobre el tema de hoy que ha sido desarrollado de manera tan rica por la directora y eh, los panelistas de líderes. Al comienzo de la pandemia, la OPS y sus Estados miembros se concentraron rápidamente y acertadamente sobre la vigilancia del laboratorio, equipo de protección social, diagnósticos, capacitación de los trabajadores en salud y profesionales, y un enfoque sobre los servicios y atención primaria en salud. Pero también hemos hecho una transición a una apreciación más amplia de la pandemia, lo que se requiere para responder no solamente como una cuestión de salud y bienestar, sino también uno que es y seguirá impactando nuestras vidas, nuestras familias y el tejido social de todas las maneras. Así que. Las dimensiones sociales, económicas y ambientales de, de género y racial, raciales del COVID están en primer plano. Ustedes han escuchado de los panelistas acerca del papel eh, central de la igualdad de género y también las desigualdades de género para determinar la salud, bienestar y protección social nos han proporcionado varios ejemplos y muchos más que vamos a tener a medida en que se puede eh, recoger datos desagregados y ser analizados por las organizaciones internacionales y los bancos y los donantes y la Comisión de Lancet. Nuestros panelistas han hablado de las cuestiones de liderazgo de la mujer en el contexto de esta pandemia, el liderazgo de y de las mujeres en y para la salud es tanto una, un medio como un objetivo si vamos a recurra, uh, recuperar de esta pandemia. Como ha dicho el doctor Frank, un normal mejor. Quisiera señalar algunos de los temas que hemos señalado hoy. Primero, hay que celebrar los derechos y las contribuciones de las mujeres y las niñas. Segundo, hay que respetar su conocimiento y proteger sus necesidades. Eh, Especiales y también, finalmente, debemos premiar sus papeles y sus sacrificios. Y esto se hace al tomar medidas audaces para transformar las desigualdades sistémicas de género y poner a la economía del cuidado al centro de la recuperación para asegurar el liderazgo de la mujer en todo nivel de la sociedad. La participación y el liderazgo de la mujer es también importante para um, poner, uh, llegar a la igualdad de género y poner fin a la discriminación sistémica. Y esto está al centro de todas nuestras acciones de salud pública. En nombre de todos nosotros de la OPS, nuestro agradecimiento sincero a los que están dirigiendo esta lucha contra eh, la pandemia en este el Día Internacional de la Mujer. También aplaudimos a los líderes de la región, incluyendo a los colegas de la OPS. Ustedes son los campeones que necesitamos para avanzar esta agenda. También quiero agradecer a los que están eh, no están en cámara, que hicieron grandes esfuerzos para asegurar el éxito del día de hoy. Este es un paso en un viaje más largo para integrar el liderazgo de la mujer en todos los niveles y para construir nuevas generaciones de mujeres eh, líderes. Un estratego de Estados Unidos ha dicho recientemente, y cito. Dicen que detrás de cada hombre exitoso hay una mujer fuerte, pero están equivocados. La verdad es que detrás de cada comunidad exitosa y pueblo exitoso y toda nación exitosa hay un sinnúmero de mujeres sin nombre. Fin de la cita. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y paso la palabra a ti Kathy. Muchas gracias por estas palabras para uh, terminar este evento, la conversación y el panel. Gracias a todos que han estado con nosotros, nuestros invitados y nuestros anfitriones. Hemos llegado al final del programa y quiero expresar la solidaridad con las mujeres en este nuestro día. Y por favor, esperen. Juan, uh, uh, los panelistas y anfitriones, por favor, que se queden para tomar una foto. Esto ha sido un evento histórico y con la orientación de la oficina de comunicaciones, pues nos van a ayudar a que todos salgamos bien, bien bonitos. Gracias. Ari, estamos en sus manos, Ari encargado de la fotografía, él va a dirigir eh, cómo colocarlo y lo que tienen que hacer. En un segundo él ya les va a hablar. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo estás? Tenemos que dejar todos aquí mirando a la cámara de su computador, por favor. ¿Está listo? David? Go ahead. Okay, let me the camera. Okay, go ahead. Okay, good. Okay, Kat, uh, thank you very much. The floor is yours. Okay, bravo. Thank you. Thank, very you. thank, thank you. you. Thank you. Thank you. Well done, Kathy. Great Bye. job. Thank you very much. Right. Have to a good see day. Thank you, Julio. Thank you. Thank Bye. You. Bye. Bye.